¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Aunque alguno de vosotros haya leído que lo de hoy va de máquina LCD, las máquinas LCD fueron la semana pasada. Así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esta semana nos vamos a dedicar a ver bodrios de arcades, así como suena. Juegos a los que os sentiríais un poquitito estafados si tirarais una monedita. Así que bueno, vamos a ver qué cosas tenemos en mame. Primero vamos a poner esta cosa un poco extraña, que en realidad creo que me dejé fuera de ponerla el día que hicimos los juegos subidos de tono, que es la famosa recreativa de la bofetada que sacamos en Retro Paper. Pregunta, ¿se escucha el arcade o no? Si no, mientras va haciendo la demo voy a ir ajustando. Bueno, vamos a ver. Hoy no sé qué cuerno pasa con el tema del sonido. A ver. Ahora sí, ¿cuándo? Ah, se escucha. Se escucha porque se está filtrando. Yo escucho por mis auriculares. A ver, esperad. No, no, ya sé. Ahora no, porque en realidad. Es que no me sale. Nada, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si es esto. Ahí está. ¿O no? Seguimos sin audio. A ver si ahora lo podemos pillar ya. No, reiniciar no. Que tarda media hora reiniciar. Si me pongo a reiniciar, se pasó el programa. A ver. Vamos a ver. No lo pilla. Ahora, ahora porque estáis escuchando el audio de mis altavoces. No, no lo está pillando directo, pero bueno, tiraremos así. Menos da una piedra, ¿verdad? A mí se me escucha. A mí se me escucha bien. Se me escucha bien a mí. A mí perfecto. Bueno, entonces vamos a tirar así. Cosas rarísimas. Esa es la trompetita que escuchabais de la intro. Bueno. Vamos a ver este juego muy, pero que muy lamentable. ¿Os acordáis? Ahí están la selección de personajes. Atención a la selección de personajes. No os la perdáis, por favor. La suegra. A
artista el engaño. Ay, creo que elegí la prostituta. Mi puntuación de bofetada es... Se entendiera qué hago aquí. Hay que llegar ahí. En realidad no sé si se debe poder jugar bien a esto con el mame. Vamos a poner otro personaje por lo menos. Gold Digger, digo yo que será Sugar Mami o por ahí. Venga, el Chill Molester. Bueno, esto era más que nada porque había quedado por ahí despistado. Vamos a ver juegos malos de verdad. Atención, porque en especial los juegos que, por ejemplo, que ripeaban cosas o que estaban, que hackeaban juegos conocidos para hacer otras cosas. Por ejemplo, este es uno de mis preferidos por la cara durez que tenía en esta peña y bueno, y el juego que salió de esto. Aquí viene este hack de Ninja Gaiden, que es la recreativa de Dragon Ball. Atención, porque este tiene tela marinera. Ahí la intro es una cachonda porque aprovecha hasta los brillos de la otra. Dragon Ball, no Dragon Ball. Es una maravilla esto. La verdad es que es ingenioso el hack. Fijaos, si os acordáis un poco del Ninja Gaiden, esta lápida debería ser la cabina de teléfono, si mal no recuerdo. A esto le llamarían hoy en día Total Conversion. Esto, la farola, por supuesto, es un árbol.
ahí estaba un poco colgado en el vacío. Joder, me manda al principio, qué asco. Jodidillo. El pelo de Goku es verde. ¿Por qué será verde? Hola, Dash Render Boss. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que estáis por aquí. Hoy, a pesar de lo que decía el aviso de Twitch, que me olvidé de cambiar, estamos viendo máquinas recreativas malas y algún hack cachondete como este, que no deja de ser bastante lamentable por nivelazo de los gráficos. Y por el morro que le echaron. Morro que también tuvieron en España, por supuesto. Por supuesto. Aquí tenemos una máquina que llegó a tener hasta... bueno, no se llegó a lanzar. Creo que sí se lanzó de manera homebrew al final. Pero iba a tener su versión en Spectrum. Se iba a lanzar. Porque yo supongo que la gente que estaba haciendo el juego no tenía ni la más remota idea que la máquina original era un hack del Vigilante. El Buccaneers. Fijaos que es el Vigilante. De hecho, es tan vigilante que ni siquiera uso la espada, la tengo de adorno. Bucaneros karatecas. Parece bucaneros de una serie de Netflix. Seguro que sabrían karate ahora. Lo que seguramente no sabemos es que lleva la funda de la espada, no la espada en sí. Pobre hombre, le robaron. Por cierto, la versión, creo que de Anstrates, está bastante bien, pero bastante bien. ¿Quién perpetró esto? La gente de Duntronic. No sé si llegaron a tener algún arcade más. Fijaos que esto nadie, casi nadie había caído que era un hack del Vigilante. En un foro, hace muchos años, el autor, en el foro de Computer Muzón, puso el autor de, no de este juego, sino de la conversión, puso una de las capturas de la conversión de Amiga que habían empezado a hacer, pero no se había llegado a programar nada. Bastante maja, por cierto, o sea, muy clavada a esto. Y el muchacho decía que le sonaba que era un hack de algo. Entonces nos pusimos a investigar. Vimos que usaba el driver M72, que es el de Irem, y a partir de ahí, bueno, 1 más 1, 2, ¿verdad? Enseguida
caímos que esto era el vigilante. Jodido, jodido, venga, pero muere ya. Por lo menos más divertido que el juego ese de ópera piratas que pusimos otro día. Bueno, sí, Sarasón. Y mirad, otros le echaban morro también, pero con cosa de Capcom directamente. Mirad esta cosa. Hombre, Evil Room, ¿qué tal por aquí? Si hasta nos visita gente de que tiene sus propios podcasts y esas cosas. No estoy yo ahí. Mirad qué bodriazo con demonios sacados del Ghost and Goblins. Mirad esto. Una especie de, no sé, de buble buble. Pero a leches. A mí se me escucha abajo. A ver, me acerco más. Sí, no, son ripeadísimos del Ghost and Goblins. El fulano no sé quién sería, si son del Snow Bros y el Ghost and Goblins. Bueno, no hace falta seguir jugando más a esta maravilla, ¿verdad? Yo creo que... La música de Double Dragon. Ah, esa no la he captado. Esa no la he captado. También, por supuesto, tenemos algún que otro... ¿Cómo no? No podían faltar en esta recopilación de bodrios todas esas cosas que salieron a partir de Mortal Kombat y similares. Que se puso tan de moda digitalizar sprites para ponerlos en juego. Bueno, el culpable en realidad de los sprites digitalizados del juego no es Mortal Kombat, sino es este Pit Fighter. Mal juego. Muy mal juego. Que encima tuvo conversión a todo porque se puso de moda. A ver que arranque. Venga, arranca, arranca, arranca. Ahí está. El famoso Pit Fighter de Atari. Con la placa de Atari que sonaba todas exactamente iguales. Anda que no amortizaron la plaquita esta de las narices. Thank you.
coñazo esto. Lo único gracioso que tenía la máquina era el zoom, y luego en la recreativa, en las conversiones, por supuesto, voló. Levántate, desgraciado. Pero este solo era la punta del iceberg, como hemos dicho. Después de Mortal Kombat empezaron a salir clones que usaban estas malditas digitalizaciones. Por ejemplo, vamos a ver si... ¿Lo imagináis? ¿Os imagináis esto mismo en... pero... ¿con Jackie Chan? Ah, el Tattoo Assassins... Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo en la lista. Ya vais a disfrutar de él. ¿Por qué son así los personajes del color? ¿Será que eran así? Pero imaginaos un Mortal Kombat sin sangre. Bueno, esto es el juego de Jackie Chan. Porque él no quería... Fijaos que estos son como tres personajes negativos que son en colores. No sé por qué. Hay tres Jackie Chans distintos. Y Thorsten. No, técnicamente están bien hechos. En algún sitio leí un making of. No, no se queda ni acostado en el suelo. Tiene un poquito slowdown, depende de lo que haces, ¿eh? Uno aquí que es muy manco para los juegos de lucha y se nota. No, no está tan mal. En realidad es mejor que el Street Fighter de Movie. Consta que el Street Fighter de Movie, no hace mucho lo estuve repasando, y la versión de recreativa es bastante mejor
pero bastante mejor que la versión de Saturn y de PlayStation. Por lo menos a nivel de animaciones, están muchísimo mejor hechos los personajes. Aquí tenemos otro pseudo engendro. Este es el Survival Ars. Una niña. Pero funcionaban estos juegos, tenían gente. Mucho efectito, mucha mandanga, pero la hora de la verdad están mal animados. Sí, parece Terminator. Ah, qué pena, ni en el fondo. No quiero pensar qué es lo que tira. ¿Qué son? ¿Consoladores? Dios mío. El colorido es. Es como si hubieran digitalizado en blanco y negro y lo hubieran pintado con el paint. Se caen armas, eso no está mal. Pero aquí está el que mencionabais. El famoso Tattoo Assassins. ¡Ay, Dios mío! Este, si mal no recuerdo, o mejor al otro, está hecho por la mitad de la gente que hizo Mortal Kombat, que se largaron y encima los actores, está la mitad de lo de Mortal Kombat están aquí. Y, por supuesto, Midway les pegó un rapapolvo y una demanda. Es que es un clon tan descarado. Fijaos las pantallas. Son igualitas. El chino ahí está. El chino con canzoncillo. Canzoncillo. Casi puedo hacer la música Mortal Kombat. Atención a los personajes. No sé, sí, original es el tema de que salga cada uno de un tatuaje, pero. ¡Dios mío! Dios mío, es que es tan descarado todo. Este es de demanda. Este es de demanda. Decidme si no se demanda.
Encima, salto y uppercut, lo mismo que hago yo normalmente en Mortal Kombat. Ahí está, el primo Liu Kang. El fondo es... Dios mío, no había pasta para digitalizar, por lo visto. Robaron una pintura de algún lado. Hombre, me ha ganado. Venga, dame un fatality. Venga, venga. Joder, no me hace nada. A ver si hay un poco de historia de este engendro en el mame. ¿Pero pensáis que habéis visto lo peor digitalizado? No. No, señor. No, señor. Esto salió en el 1995. Lo único destacado es que tiene animalities antes de que se sacaran para el Mortal Kombat. Bueno, por lo menos ellos pensaron que les podían copiar por alguna que otra cosita. Pero fijaos que el argumento, la historia de esta gente es de Bob Gale, nada menos que el guionista de Regreso al Futuro. O sea, tela marinera. Estaba hecho como así, como una super recreativa para jorobar al otro, pero en realidad es que la jugabilidad y todo es pésimo, pésimo. Tiene toda una historia detrás. El equipo cobra, les prometieron, aquí dice un $25,000 de bonus y $25 por juego que se fabricara y se vendiera los primeros 8 meses. Vaya, esto irá a joder a Midway, pero las cosas no salieron como tenían que salir, evidentemente. ¿Sabéis que hay un juego peor que esto? Con gráficos digitalizados. Sí, señor. Y es otra vez de Atari. Los que empezaron con esto. Esto es como un Pit Fighter, pero en un todo contra el barrio. Pinta muy mal, ¿verdad? Este es el Guardians of the Hood. La intro es... Venga, ¿a quién? A Javier. ¡Ay, qué te! Es como el Joker, pero una chica. Es Pit Fighter, pero en Brawler.
Dios mío, la música, madre mía, la música. Os quejabais de la música del Street of Rage. Esto es mucho peor. Encima la gente tarda en morirse como la gente de verdad. Mira qué barra de energía que tienen. Cobra Kai The Game. La Odalisca estaba ahí en la esquina. Mira, la vieja recogiendo a la hija del colegio. Uy, 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 esto tiene. Quiero más. Fijaos que la banda a la que estamos, con la que estamos peleando ahora son los Dritz. Ahí está el nombre. ¿Hala, pa' dentro? Hombre, hablando de Pit Fighter. Parece un luchador de esos con los que peleaba Van Damme en la cárcel. Bueno, intentaron hacer variado por lo menos. ¿Y ahora qué? ¿Me matan? Tengo que pasar por narices esto. Joder. Sí, tengo que ganarle por narices. Bueno, no creo que pase aquí.
te peleas con un vago, pues la verdad que sí. Y a medio camino entre esto y los juegos normales, está uno que la verdad que apareció mucho antes. A lo mejor esta es la primera recreativa en la que se digitalizó algo. Es de 1983. Es de la gente de Midway. Y es un juego que es legendariamente malo, tanto por la idea como por el juego. Es, señores, el juego dedicado a la banda Journey. Atención a esto. Conocían su casa, ¿no? Y en Estados Unidos mucho, porque tienen dos juegos, tienen uno de Atari también. Es más surrealista que la chaqueta de Mike. Qué cosa más rara, ¿verdad? Vamos a elegir otra fase. Ah, no, me sale la misma. Elegí la misma. Eso es lo que no había que hacer. Ahí está. Si el sonido intentaba reflejar sus músicas, madre mía. Sube, cabrón. Vamos a ver algunas de las otras lamentables fases. ¿Para qué? ¿Para perder? Voy a llevarle una votación de Retro Paper. Esto. Tenéis que reconocer que el diseñador de esto se había metido algún tripi. ¿Por qué? Rarísimo. Siempre me joden en las vueltas. A ver. Joder, es que es difícil encima. Con este gano, seguro. Por fin conozco alguna canción de Journey. Don't stop believing. Ahí tenéis a Steve Perry. Que tiene que coger el micro, obviamente. Y ahora, ¿qué? Disparar. Bueno, ahí viste a Journey. Eso se conocía, ¿verdad? Por lo menos. Algo es algo. Aquí tenemos otro juego de lucha
que no debería haber existido, y más si lo comparamos con los que hizo después Capcom de Marvel. Voy a darle al test Switch, en serio. Ahí está. Claro, Dash Render, puedo poner Narc, cuadra perfectamente. Atención a esto porque es maravilloso. Si alguien conoce a alguno de los otros Vengadores, porque salvo el Capitán América, aquí no me suena ni Dios. Venga, contra Iron Man. En los 90, cuando estaba tan de moda los malditos gráficos renderizados, se les ocurrió esta maravilla. Los renderizados, sí. Hay unas cuantas cositas que quedaban bien. A mí, por ejemplo, me molaba cuando lo usaban los matamarcianos, pero madre mía. Mao Naranja, estamos con arcades, pero el Steven Seagal se merece... Cuando haga una de bodrios de Super Nintendo, te puedo asegurar que sale. Vaya si sale. Hombre, si me da una pista de alguna cosita por aquí. Pensabais que... ¿Sabéis que hubo un arcade de esto que vais a ver ahora? Atención. Venga, arranca ya. Por suerte no llegó a salir. ¿Adivináis qué es esto? ¡Rise of the Robots! La recreativa del Rise of the Robots. ¡Sí, señoras y señores! ¡Hell yeah! Este es puño patada. Yo no la hice la review, no me acuerdo. En realidad fue el número que entré. Así que... No me acuerdo, sinceramente. Pero justo encontré hoy... Pues la revista que íbamos a sacar era todo Sega.
la que al final no hemos sacado por falta de tiempo. Y justo he encontrado el número donde hacían ellos la review y le daban un 80 y tanto también. Además que también fue portada en todo Sega esto. Dios mío, las animaciones. Vosotros sabéis que tuvo, que llegó a tener una segunda parte y todo este, ¿verdad? Creo que tengo que hacer un especial de juegos protagonizados por roboces. Pues me parece que no hay ni uno solo que se salve. Son todos lamentables. Bueno, y en Mega Drive, si empiezas a pillar cosas como el Cyber Justice, por ejemplo, o el Heavy Nova, madre mía. No sabes qué es peor. Eso sí, las animaciones se las curraron. Las... todas estas que salen. Lo mejor del juego es lo que no está en el juego. One Must Fall, pero el One Must Fall está muy bien programado. Las cosas como son. Las cosas como son. Ah, va a haber juegos que son... simplemente malos. Uno los ve con la pinta ya y se asusta. ¿Y por qué no si cogemos el coche y nos vamos a Rusia? Porque los rusos, poquitos, pero también hacían arcades. Sí, 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 sí. Dos nada más he seleccionado. Aquí está el primero. Se llama SOS. Que es lo que deben estar diciendo muchos de los que están metidos en esa guerra. Ahora mismo. Mirad este juegazo. Atención. Se salta hacia arriba. Estos por lo visto venían de algún ordenador. Joder. Madre mía, qué manera más arcaica de disparar. Y ahora ya no me disparaba. Ala, por si alguien se pregunta cómo es Game Over. A ver, vamos a intentar un poco más. Dios mío. Yo creo que antes le he pasado de churra. Vamos a ver si tengo la misma churra ahora. La tuve. Joder, que encima tengas que apuntar arriba. Hombre. Cada pantalla es un reto distinto. Venga. ¡Ay! Madre mía. Bueno. Por lo menos no era todo el rato igual. Algo es algo, ¿verdad? Vamos a ver si encuentro el otro. No sé si coge el cáncer de ojos. Bueno, esperad, mientras aparece el otro ruso. Uno de los peores juegos con licencia que me he encontrado en la vida. Y que también es de Atari. No sé por qué, qué es lo que pasa con Atari hoy, ¿verdad? Lo bonito que parecían las capturas. El juego Batman. Atención. Es la infraponzoña.
No sé por qué no tiene sonido. Sin embargo, yo lo tengo con el sonido bien en el emulador de Android. Pero bueno. Yo creo que os salváis. Es una especie de Robocop de Mercadona. Atención a la fase del coche que es. Con la maravilla que es la fase del coche en el de Mega CD, encontrarte esta cosa. Uno lo ve a pantalla parada y joder, da el pego. Me acuerdo, salió en Computer and Video Games y parecía algo, pero te pones a jugarlo y madre mía, madre mía. Está sobreanimado, además. ¿Por qué necesidad hay de que se caiga así la peña? Hombre, aquí está. Esto es como para tirarle al Joker, ¿verdad? ¿Dónde está el Joker? Por lo menos también sigue la película. Bueno, también el de Spectrum seguía la película. Vaya, no me caí. Ahí está el Joker. Qué idiota que soy. Qué hago tirándome abajo. Básicamente os imagináis. ¡Hala! ¡Adiós! Sorpresa, salió alguien de un cuadro, qué bonito.
donde estén los de Mega Drive y el de Super Nintendo, que se quite el resto. El 8, los de 16, el de Amiga es una cosa impresionante, el Batman. Más de que fue el primero que salió. Por un tema de exclusividad de Commodore que lo daba con... ¡Mira, mira, mira! El fulano el cuchillo. Esta era bastante majo cuando llegabas y le rescatabas a esta. Joder, es chungo. Pero ya está, ya he llegado al Joker. Sí, no, no, no es de lejos el peor. Ahí está Vicky. Venga, venga, lárgate, Joker. Eso mola. Estas fases son muy tristes. Navajero este. Bueno, ya suficiente Batman. Ahora veamos cómo copiaban descaradamente, sin repear, pero copiando ideas de otros juegos. Por ejemplo, mirad, a ver, ¿a qué os recuerda esto?
coreano. Dios mío, hay cada cara. Vamos a agarrar el marimacho este. Es una copia lamentable de Street Fighter. Pero malo, mirad. Es tan rápido que parece que esté acelerado. Blanca. Ahí está. Y lo mejor, la música. La lambada. ¿Qué os parece? Escuchad la música. Tan malo que mola, ¿verdad? Venga, que esto sí mola ver más escenarios, más personajes lamentables. Pero entender, no Victoria, Víctor me puso. ¿Por qué me da para elegir personaje? Bueno, a este señor. Otra vez la lambada. Ah, pero no solo Street Fighter, ¿habéis visto? ¡Qué ataque de Terry Bogard! Lo mejor es el fondo. Las animaciones del fondo son... ¡Por Dios, mirad la que está subida! Esa que está sentada ahí en el coche amarillo. ¿Qué supone que está haciendo? Ven, idiota. Ven y a gilipollas. Sí mismo, ¿verdad?
Eso está haciendo. Está en proceso de ventilación. Las músicas, por lo que me fijo, son completamente random. ¡Ay! Se acaba de propulsar. ¿Habéis visto con qué se ha propulsado? ¿Por qué hay una planta ahí para romper? Exactamente, ¿cuál es el objetivo de que haya una planta ahí? Buenas, Cristian. ¿Qué tal? Aquí estamos viendo cosas muy malas, muy malas, muy malas. Pero no os perdáis que este no es el único. Mira, mira, mira. Hablando de clones y copias y todas esas cosas. Ya veréis. A ver si es... Este es... Nombre prometedor. Aquí copiando el Final Fight. No es este, no. Hay uno. Bueno, igual. Este medio pasable, ¿verdad? Podría ser peor. Dice el punky, el típico punky de yo pasaba por aquí. Pega una somanta de leche de esta tipa. Pero para mí que es Cody. Hombre, me deja... Oye, no está tan mal esto. Mira, mira, mira cómo agarra. ¡Atención! No, 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 por favor. Qué manera de agarrar, de coger cosas. Mira, mira, mira. Es que no tiene hecha animación. Así nada más. Ahora pega una somanta de hostias. No tiene hecha animación cuando está parada. Es que es imparable.
¿Qué es esto? La momia Cyberpunk. Ahí está el enemigo final, como si lo viera. Ahora tú. Que se te veía el plumero. Tiene super scaling en según qué cosa, ¿no? Y no entiendo ni para qué. Madre mía, la digitalización. ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué? Algo cuando me deja acostada. ¿Eh? ¿Qué está? ¡Ay, Dios mío, el continúe! ¡Por favor! Suficiente. No, 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 no. No era este el que quería. Hay uno de lucha. Que es que descaradamente coge personajes de otro lado y los mete acá. Este puede ser. A ver si es este. Es que uno ve estas pantallas y prometen ya, ¿eh? Blade 96 Touch. Lo mejor el sonido de las letras. El de poner la. Ya empezamos a economizar mucho aquí. Aquí está. Este no puede ser más Final Fight. Atención. Solo que ahí está Chun-Li. ¿Por qué está todo tan acelerado? Lo mismo que el otro juego. Parece que tenían prisa. Thank you.
está haciendo? Mira. ¡Está saltando mi brazo! ¡El motorista es la hostia, el motorista! Es lo peor programado que he visto en mi vida. La Chun-Li, un Chun-Li. Habéis visto, ¿verdad? Se saca la peluca. Es calvo. La música repite un loop. Solo tiene cuatro personajes y repiten todo el rato. ¿Por qué? Cambio la música, pero ¿para qué exactamente? Ah, ahí está el más tuerzo de fin de fase. Se cae con sombra y todo, ¿eh? No importa a la altura que se caiga. Tú te traspes a ella, hace multivac, pero yo soy el pobre que está jugando con esto. Joder, pero muérete ya, hijo de puta. Bah. A ver. ¿Dónde estás? A ver si encuentro el que quiero poner. Mira, por ejemplo, aquí tenemos algo más de la madre Rusia. ¿Qué os parece esto? Es lo mismo que el otro, pero un poquito mejor de gráficos. A ponerle una segunda partida, ¿verdad? Y venga, para terminar con Rusia. No.
Toporov Apir o algo así. Estos juegos, ¿cómo los busco? ¿Cómo los encuentro? Pues simplemente tengo todo el set de mame y voy mirando. Mirad este. Es un Gear Kung Fu entre animales. Y mientras tanto el pollo va comiendo. ¿Para qué desperdician tanto escenario? Parece que el objetivo secundario es coger lombrices. Dios mío, Dios mío. Surrealista, pero a tope, ¿verdad? Si os creéis que solo las compañías de mala muerte sacaban juegos lamentables, pues no, pues estáis muy equivocaditos, yeah, pero que muy equivocados, porque por ejemplo, podemos pillar un juego hecho, a ver si lo encuentro, o si de quién está. Por ejemplo, ¿dónde cuerno te me has ido? Un juego para Neo Geo que, si bien es más o menos divertido, joder los gráficos, tela marinera, lo feo que es. Es cierto, es una de las primeras camadas. Esto es basado en el manga. Joe, no me acuerdo cómo se llamaba en España. El del boxeador. Mira qué graficazos que tiene esto, por favor. Lo mejor es cómo se caen. Lo que más mola es cuando... O sea, lo único que mola es la fase del boxeo después. Soy un vejestorio. Ven a combatir en mi combate. Se graduó del reformatorio. Primera noticia de que alguien se gradúa de los reformatorios. ¿Es una carrera? ¿El reformatorio? Y esto está un poco mejor.
Este juego creo que es del 94, por ahí. Es decir, Neo Geo. Es del 91. Bueno, pero igual, madre mía, las cosas que había en el 91. Pero bueno, eran más simples los primeros juegos de Neo Geo. Y hablando, antes hablábamos de copias descaradas, pero esta es copia descarada, pero además mala. Mirad con qué mala idea los de Century copiaron a nuestro querido Donkey Kong. Atención a esto. Logger. Todo porque me han robado el hacha. Joder, sube. Madre mía. Ahora entiendo por qué. Todo el mundo dice que es una castaña. Es casi imposible subirse a la escalera a la primera. Es de demanda. Pero bueno, Nintendo estaba demasiado ocupada sacándose a la gente de Universal de encima. Se controla como el as. Baja barrilón. ¡Ah! Bueno, ya veis, lamentable, muy lamentable, copia descarada. Tenía otro de piños por ahí que está seleccionado, no sé exactamente por qué, que es este. Sí, la canción del leñador de Monty Python. Ah, my lumberjack, ¿no? Dun, dun. Otra maravilla maravillosa, atención. El Bloodstone. También es conocido como uno de los peores arcades de todos los tiempos. Este es una continuación de Time Killers porque la verdad es que se parece muchísimo en lamentabilidad. ¡Dios mío! Fijaos la mezcla. Tiene el puño renderizado. El otro pic es hecho con píxel, el fondo. ¿Qué es esto? Thank you.
Joder. Madre mía. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, por favor! ¡Pero qué bestia! ¡Qué bestia! Y hablando de copias lamentables, mirad cómo los taiwaneses copiaban al Lethal Enforcers. Que, bueno, el propio Lethal Enforcer ha quedado un poco anticuadito hoy en día. Arranco. Vaya. El Operation Wolf, yeah. Este, no sé, no me funciona. Operation Wolf 3, tela marinera. Tela marinera. Tenemos... ¡Ah! Hablando de juegos lamentables hechos por compañías famosas. Este también me salía en todas las listas de juegos lamentables. Y es de Namco. Esto ya no trae muy buena espina, ¿verdad? El Tessia asusta. El profesor Pac-Man. En realidad es de Bally Midway, que tenía la medio licencia de Namco. Un trivial con Pac-Man. Ah. Eso mismo pienso yo que pueda, pero no es ni trivia, es una cosa educativa. Pero gordísima, una castaña pilonga del tamaño de un camión. Mm-mm.
¿Dónde estará esto, por Dios? No creo que lo pusieran en un bar. Bonus question. Bueno, hasta lo de Barbie mola más, sí, sí. ¿Sabes qué juego de este estilo mola mucho? Pero en serio, os lo digo en serio. El de ¿Dónde está Wally de Sega? Para recreativa. Ese solo. Voy un segundito al baño, una décima de segundo. Vamos a dejaros con la siguiente maravilla. Que puede ser... ¡Uy! El Special Forces. No suena del todo, pero tampoco es que salgamos perdiendo mucho. Hubo un 1, pero el 1 es exactamente igual que esto. Atención, porque parece un juego de esos españoles. Los gráficos ya son prometedores. Atención. ¿Cómo esos juegos lamentables de ordenador que nos mataban con mirarnos? Kung Fu Luster. Kung Fu Lester. Por suerte no se me acaban las balas. Madre mía, el cuchillo. Qué variedad de escenario. ¿Qué es eso? ¿Eh? Venga, ahora vamos de izquierda a derecha. Sí, señor. Como un Robocop, pero sin poder acertar a nadie. Gente, madre mía. Venga, a la fase anterior. Ya que bien. Joder, cuánta amabilidad, macho. Cuánta amabilidad. Hablando de bodrios hechos por compañías grandes.
¿Vosotros habéis visto alguna vez la segunda parte del Spy Hunter? Sí, hubo una segunda parte del Spy Hunter. Y es esta cosa para dos jugadores simultáneos. ¿A quién a ese se le ocurrió la idea? Espera, ¿con qué controlo el coche? No funciona, tengo que ver con otras teclas. ¡Ah! ¡Qué rabia! Otro juego extrañísimo de Bali, que uno dice, ¿de dónde narices sacaron la idea para esto? Snacks and Jackson. Se nota que el otro día me bajé todos los bordecitos y todos los fondos, ¿verdad? Del mame. Atención a esto. Que evitar que llegue al cristal soplando. Esto sí requiere de tomar algún tipo de droga a la hora de diseñar. ¿Qué os parece? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo con esta cosa rara y extrañísima? Tela marinera, ¿verdad? Pero tela marinera. Mucha droga. Chiller también lo tengo por ahí, ¿queréis que ponga el chiller? Aunque es que no sé si me funcionan los de pistola. Me habíais dicho algún juego por ahí. ¿Cuál era? Aquí tengo este otro, como juego lamentable con digitalizaciones o pseudo digitalizaciones, pero también no deja de ser curioso en este. Fijaos el diseño de los personajes, tela marinera.
¿Cuánto daño hizo Mortal Kombat? No da mal rollo, no. Ese enemigo. Lleva una tienda de accesorios de cocina. Igual te saca un martillo que... un hacha que... la verdad es que mola. Es un ninja con inventario. De la mano del Ikkyo. Tiene su encanto, bueno, sí. Su medio encanto. Joder. ¡Ya pampanía! Esto es de Kaneko, o sea, es una compañía semi conocida. Lo que me encanta son esos tres que hay, ese público de un solo color, marrón completamente. No me ha dejado ni decir hola. Los BTS animando de fondo, la verdad es que sí. Venga, me habíais pedido esto. ¿Dónde estás, malvado? Aquí. Versión 7. Para terminar este día de digitalizaciones... Está esperando que le dé F2. Sí, éxito Game Over, venga. Pensar que esto hasta tuvo un clon en PC, o sea, tuvo su éxito. Narc es buena, pero vista hoy en día es absolutamente incorrecta por todo, o sea, es divertida. Quiero empezar. Mm-mm.
especial a Eugene Jarvis, que diseñó esto, y el Defender, y el Smash TV. Mapa de arriba no puede ser más Defender. Nota que los perros no se mueven, se convierten en cachorritos. Eso está bien, hombre. Mejor, como siempre, el barrido. Me congela. Cosa más exagerada que es. Me encanta como unos segundos antes de que me mataran ya me da la oportunidad de meter el dinero. Es como si me dice, te van a joder, te vas a morir, ya ves metiendo dinero. ¿Quién es este? We followers. Te vamos a flaguear, macho. No sé quién es, bueno. Bueno, muchachotes, ¿tenéis alguna petición? ¿Algún juego arcade que os gustaría poner? Voy a ver si lo tengo por ahí. Venga. Sugerencias.
Kajeki. Pero el Kajeki lo hemos puesto el otro día, ¿o no? El DJ Boy, el Kajeki. Bueno, pero el Kajeki lo puse en Mega Drive. A ver, Kajeki. Kajeki. Ahí va. Pensar que es de Taito esto. Bueno, pero es que este está bien. El de Mega Drive es un poco de aquella manera. Era cachondo. La super hostia, espera. Intento nada más. Estas cosas pre-Street Fighter. Como el Street Smart, por ejemplo. ¿Os acordáis del Street Smart? Pero digo una cosa, el de Mega Drive es mucho más fácil, madre mía. Creo que es la primera vez que juego a la recreativa. No he hecho tan específicos como juegos de lucha libre. Lo que pasa es que los likes con juegos buenos no los he empezado aún. Todos son con juegos malos. El DJ Boy, venga, vamos a poner la segunda parte del DJ Boy. Esperad. A ver, history. Segunda parte. Los B-Rap Boys. Y estos son muy divertidos. La música mola un huevo.
que pasa es que eran una rayada, pero... ¿Cuánto le cuesta a la gente morirse, por Dios? Ajá, ¿te crees que voy a subir? Ya es claro, tía. Mientras pueda repartirte leña desde acá. Venga, ya para terminar, tengo que poneros el que para mí es uno de los mejores brawlers habidos y por haber. Y me habéis hecho acordar de él, ahora al hacerme poner el B-Rap Boys. O sea, al poner yo el B-Rap Boys. ¡Vendetta! Pero un poco nada más que me engancho. Yeah.
bate de béisbol, quiero... Joder, qué mal. ¿Habéis escuchado cómo suenan los ex? Hogan. Ken Fighter no me termina de convencer a mí con esos gráficos tan pequeños. La estampada esta. Increíble la cantidad de tonterías que tenía este. Vamos. De armas, de... Este supuestamente, la versión europea, tiene censuradas muchísimas cosas, pero no sé por qué extraño motivo en el sitio donde yo jugaba este, tenían la versión bestia. Creo que caigo, yo no sé si he puesto la buena...
todos se parecen a gente conocida, ¿no? Y Mr. T, que... Fuljón, el otro, aquí está Mr. T. Te mata, macho. Con la infaltable, aquí tenemos la infaltable fase de ascensor que debería haber en todo beat'em up. Que tiene mogollón de chorradas este, pero mogollón. Chicos, y con esto son ya 5:30 aquí, hay las tantas también, os dejo descansar ya, que os vayáis, os podéis ir a dormir o comer el postre, que nos quede el postre. Nos vemos la semana que viene, si no pasa nada nos encontramos como siempre en Retro Paper los jueves, los viernes aquí. Y bueno, como siempre digo, atentitos, atentitos, porque se van a venir más programas. Vamos a tener 2 programas por semana. Estoy en ello. Me está costando un poquitito hacer el tema de las secciones y eso, pero espero que muy, muy, muy pronto podamos tener 2 programitas. Así que bueno, un saludo a todos. Ya sabéis, los que queréis colaborar, en el perfil de Twitch está el PayPal correspondiente. Pero no os preocupéis que cuando empiece a emitir el segundo programa, enseguida van a quedar activadas las suscripciones en Twitch. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí hoy. Y gracias a los que os habéis suscrito, que estamos por llegar a los... por pasar 1500 y algo, por ahí estamos. Así que muchísimas gracias a todos. Dicho más, que paséis un buen fin de semana, jugad mucho y pasaoslo pipa jugando. Venga, un saludito. Hasta la semana que viene. Chao, chao.